thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart, it's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late. ¿Qué tal? Uy, te agradezco. Ahí viene la picha. ¿Qué tal, Luis? ¿Sí estuvo bien? Sí. Oh, bien. No me... Es un remo un poquito más grande para que... Ajá, sí me di cuenta. A veces estaba un poquito incómodo. Está como más empinado esto aquí, ¿no? Ah, sí. Creo que la más... Tenías un pie, así tenía. Así estaba. Un pie más adelante que el otro. Así estaba. Iba así. Sí, pero yo no quería. Mira, a ver, justo una planta de curiosidad.
Estás en tu hábitat, Felipe. Hola, hola chiquito, hola. ¿Me, qué? ¿Me meto? ¿Cómo? O sea, me... Ahí, no, no te voy a decir nada. Si te agachas despacito, y ahí lo comienzas a tocar despacito. Mire para allá, mire para allá. Agáchense los dos. Así, para que no tenga miedo. Abajo, abajo, abajo. Ahora sí le puedes poner despacito la mano, le puedes tocar la papadita, así, despacito. Eso sí. Y así más fuerte, porque le gusta la, la, el... ¿Sentir, así que...? Sí. ¿Y qué raza sería? Es un mini pig. ¿Mini pig? ¿No crece? No. Y la pareja ya viene, ya está... Uy, la papadita. Ya te dejo un paje, eres un hermoso. Hijo de pocha. Sáquenme de aquí. Chernobyl, Chernobyl, bomba nuclear. Se estresa también este chiquitín. Estos son los famosos burros. Mira. Ah, pero me dijiste que eran tres, Chantal. Son cuatro, mira. ¿Dónde están tres? Sí, hay uno más. ¿Este cómo se llama? Ah, son cuatro, pues. El más alto, ¿cómo se llama? Este Pepsi vino poderoso. Pepsi. En realidad, ahí están el loco. Alfredo me regaló un Vini. Pero cuando nos lo dieron, la persona que tenía Vini dio pena dárselo sin Vini, a mamá. Al siguiente día, Pepsi, que es la tía, gritaba mucho, entonces nos llamó para decir menos que si podíamos recibir también a la tía. Entonces de un burrito quedaron... Tres burritos. Sí. A ver, aquí para sobarte, digo, para grabar. ¿Le doy? Con la palma abierta. Ok, ok, esto es... Aunque le he dado a caballo. ¿Y cuánto? ¿Ahí? ¿Cómo se llama? Por un hito. Vini. Eso, dale, ahí abrazo. Ahí, en ese momento. Ella es la que más... Uy, de verdad, nunca me imaginé estar abrazando un burro. Por todos lados hay vegetación, hay animales. Y animales que la verdad yo no había tenido el gusto de conocer. O sea, había visto un burro en persona, pero creo que no lo había acariciado nunca, como en este caso hasta abracé a Pepsi. Nunca había visto pavos reales, nunca había visto una tortuga de Galápagos, porque la vez que fui a Galápagos fue una pena, solo fue como que de escala en el avión, que siempre me he lamentado por eso. Entonces nada, aquí hay, bueno, el mini pig también, chucha, todo, no, qué bacán. Está ahí. Mira. Oye, lo está persiguiendo. Ladró. Ahora sí, ya, el domador de huevos. A Bahía se le llama la puerta de la nacionalidad ecuatoriana. Oh, quiero aprender eso, me intriga. Porque a Bahía de Caracas llegaron en balsas navegantes que venían de otras lares, de otros continentes. Se asentaron en Bahía de Caracas y de Bahía de Caracas subieron a la sierra y comenzaron a conquistar y a darle forma a lo que actualmente, o a lo que cuando llegaron los conquistadores, fue las distintas culturas indígenas que tenían. Entonces, por eso es que se dice que que Bahía es la puerta de la nacionalidad de Ecuador. Ajá. Esa es la balsa que representa a los indígenas que llegaron. ¡Guau! ¡Qué bacán! A ver, ¿quién quiere subir esta puerta de cero? Voy a trepar a la balsa de los caras, ¿no? Pero yo subo a la balsa, dice, ¿verdad? Vaya, thank you.
Hemos llegado a la playa. ¡Nos caímos en alta mar! ¡Esto era lo que yo quería, carajo! Voy a aprovechar para pelear con Kai. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo la jugó? Le tocó la puntita. Oye, está lámparas.